Gente con el enlace de Amazon. Estamos en directo, la plataforma morada y la plataforma roja, pues me meten por ahí aplausos. Hoy toca la edición especial Navidad, porque vamos a repasar los meses de diciembre y enero, diciembre 2023, enero 2024, y por tanto va a incluir a Navidad. ¿Vale? Así que como siempre, ya tengo el enlace está abierto, ya sabéis que yo todas las cosas lo hago también para que nos divirtamos, y vamos a intentar crear un relato. Hay una persona que seguramente sea un VIP y que seguramente está en el chat ahora mismo, que ha comprado varios artículos para estrenarlos el mismo día. Hay que intentar adivinar cuáles son los artículos que ha comprado esa persona para usarlos el mismo día, ¿vale? Esto es el juego de hoy. Varios artículos. Muchas gracias a Badnoy por la suscripción. 16 besotes. Un besote, Badnoy, tío. Te agradezco que sigas apoyando el contenido. Vale, pues nada. Estos dos meses se ha facturado 3.122 euros, de los cuales yo me he llevado comisión 34,71. Un bono de 3 euros y, por tanto, es, en total, 37,31. Es un buen binomio de meses. Un buen binomio de meses porque normalmente gano menos. Normalmente gano 20 y pico, pues debe 30 y pico. Navidad, ¿vale? Bueno, 99 productos en total. Bueno, 99 productos, 99 pedidos. Productos enviados 91 y devueltos 1, ¿vale? Bueno, pues vámonos. Vamos a empezar. Espérate. 3, 4. No sé qué le he dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Venga. Vamos a ver lo que ha comprado. Recordad que hay uno que ha comprado algo, ¿eh? Un VIP ha comprado varias cosas. Tenemos que adivinar de estas 99. ¿Qué lo ha comprado este VIP? Para usarlo el mismo día todos a la vez, ¿eh? Posiblemente todos a la vez. Vale, empezamos. ¿Esto qué es? Ambrosol, pintura acrílica en spray color amarillo cromo. Bueno, entiendo que esto no es body painting. Entiendo que esto no lo va a usar nadie, pero bueno, no, un spray. ¿Alguien se ha comprado un spray de amarillo cromo? Perfecto, genial. Ese fui yo. ¿Este es tuyo, Gotario? ¿El amarillo cromo? Hostia, vale. Vale, perfecto. Esto no es body painting, así que no creo que sea para pintarte cuerpo, ¿vale? Te va a pintar como un... ¿no? Para lo de el Catán de Harry Potter. Ah, vale, vale, vale. Body painting tóxico. Un poco tóxico, sí. Vale, lo siguiente. Masturbadores masculinos, eléctricos, juguetes sexuales, potente, vagina realista, 3D... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Me interesa muchísimo. O sea, por favor, quien se lo haya comprado, que me haga una review. Me interesa muchísimo. O sea, yo creo que a todos nos está interesando esto muchísimo. A todos nos está interesando. No, o sea, ¿esto es lo que hacéis mientras veis el canal o qué? O sea, ¿esto es para usarlo mientras yo estoy en el café de Mongolia con camisa? Esto es... A ver, está claro que esto lo ha comprado un VIP. Está claro que esto lo ha comprado un VIP. Vale, te viene con lubricante, está muy bien. O sea, me parece maravilloso. Mira, aspira. Te hace la Dyson. Vale, 7 modos de rotación. Dios, esto es guapísimo. Pero esto es una Moulinex, tío. Esto es como un robot de cocina, ¿no? Estimulación motora mejorada, pero con poco ruido. Ojo, menos de 50 decibelios. Menos de 50 decibelios es una Thermomix. Madre mía, tú, el clarinete de Biclar. Es que esto es increíble. Botón de encendido, modos de succión, modos de rotación. Buah, esto está guapísimo. Y una mano robótica. El robot también tiene sus necesidades. Mira, 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 rabo los rayos. Raca, traca. Buah, está guapísimo, tío. Es que es increíble. Está chulísimo. Yo quiero saber esto cómo funciona. Estrechamente sellado. ¡Bruf! Disfruta del sexo húmedo. No te preocupes. No te preocupes de que te la triture, ¿no? Es que está guapísimo esto. Dios, es que me gusta mucho, ¿eh? Gente, y fuera de bromas, está muy guay que viváis vuestra sexualidad, pues como os vengan ganas. O sea, me parece genial. Yo siempre premiaré estas cosas. Uf, mira cómo gotea. ¿Y esto qué me quiere decir con esto? Ah, que tiene funda interior suave y flexible. Porque tiene funda interior para darte como estímulos. Hostia, Dios, esto está increíble, ¿no? Hostia, esto está guapísimo. Tiene 487 valoraciones, ¿eh? Ojo, ¿eh? A ver. Uf, esto es increíble. Masturbador masculino eléctrico Sucking Fan. Sucking Fan. Este masturbador masculino está diseñado con dos motores. Uno para hacer girar la copa en el pene y el otro para limpiar el aire para crear una condición de vacío que imita succión oral al glande. Dios. Estos juguetes sexuales de silicona tienen 7 potentes intensidad y patrones de succión y rotación. Cada modo podría proporcionar diferentes sensaciones realistas de checho oral. Las funciones de succión y rotación se pueden usar juntas o solas. Las partículas de silicona 3D realistas forman un canal, lo que le da a su glander una sensación. Estoy haciéndolo así para que los subtítulos de YouTube no me piden. Sensación vaginal más realista. El canal estrecho. Hostia, tío, pero esto es increíble. Esto es el futuro. Dice que tiene RGB, pero esto tiene que tener RGB. Pero esto qué es, tío.
fácil de limpiar, embalaje privado. No estaba muy en serio la privacidad, por lo que los juguetes sexuales para adultos se le entregarán en un embalaje privado, ya sea que usted mismo o se lo regale un amigo, que es el mejor regalo. Hombre, está claro que es el mejor regalo. Yo esto se lo regalaría a un amigo, a un buen amigo, lógicamente, porque esto se lo regala a un desconocido y no. Pero a un buen amigo, yo creo que sí, ¿eh? Dios. Buenas, León, por YouTube. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Ay, Dios mío, ¿que alguien le mande una Psycho? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, gente, si alguien me quiere mandar uno, yo doy un código postal o algo para que me lleguen varios. Esto es maravilloso. Privado, qué mala experiencia con eso, ¿eh? Nunca lo envíen al lugar donde se hospeda. No, no. Envío privado, dice. Ay, Dios mío. Ay. Nuestro servicio, comuníquese con nosotros, tal, tal. Y, uf, está ahora mismo rebajadísimo, ¿eh, gente? Rápido, todo el mundo. Mira, mira, se vende. Uf, Dios. Vibrador anal con anillo. Para el nepe, juguetes sexuales, anales masculino, estimulador. O sea, se vende todo junto. Tío, claro, es que este es el combo definitivo. Uno por detrás, otro por delante y el lubricante para todo. O sea, es que es increíble, claro. Y mira, mira, aparte ya los masturbadores estos de cabeza. Es que es la hostia. De cabeza, de la otra cabeza. A ver, yo quiero ver un poco las reacciones de la gente, ¿no? Las reacciones de la gente. Mira, 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 mira. El POV. Point of view, ¿eh? Esto es maravilloso. Hostia, que hay un vídeo, loco. ¡Dios! Pero que yo, que esto es una turbina. Que esto es una turbina, esto es seguro. Me fliparía que alguien dijera por el chat, sí, sí, es seguro, tranquilo. Mirad esto, ¿eh? Dios, 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 Dios. ¿Y esto dice que es menos de 50 decibelios? Pero sí, chiquillo, chiquillo, chiquillo. Es seguro, tranquilo, claro, qué miedo. O sea, a ver, que no pasa nada, porque casi 500 personas han dicho que está guay, pero yo qué sé, ¿no? Este masturbador eléctrico ha superado todas mis expectativas. Espérate que Guille nos está haciendo aquí una review. Mira, mira, Guille, haciendo una review buena, buena. Dice, este masturbador eléctrico ha superado todas mis expectativas. Desde el momento en el que lo probé, supe que estaba frente a un producto de calidad superior. Lo primero que destaco es la potencia de succión. Con 3 niveles de intensidad y 7 modos de succión diferentes, este dispositivo es capaz de ofrecer una variedad de sensaciones que se adaptan en cualquier momento. La combinación de succión y rotación es simplemente asombrosa y garantiza una experiencia única de placer. La suavidad, espérate, porque se ha puesto una review súper larga. La suavidad de la textura es excepcional y se siente increíblemente cómoda en la piel. Además, la facilidad de limpieza es un gran punto a su favor. El hecho de que se pueda separar la parte rígida de la flexible facilita enormemente su trabajo, bueno, la limpieza y el mantenimiento del producto. La carga a través del USB jack 3.5 es práctica con el indicador LED de carga. En definitiva, este producto es una inversión que merece la pena. Su versatilidad, potencia de succión y facilidad de limpieza lo convierten en un producto excepcional. No puedo recomendarlo lo suficiente. Uf, Guille está como diciendo, uff, loco, esto me está cambiando la vida. Guille no ha vuelto a ser el mismo. O sea, Guille, ay. Maleki, ¿qué pasa? Que te sientes a Maleki, come claro. Hostia, tú, no ha vuelto a ser el mismo Guille, ¿eh? Después de probar esto, lo ha cambiado Hot Guille, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Este, a Guille le mandaron dos porque el primero lo rompió del gusto. Me estoy metiendo una cerda. Sí, sí, sí. Claro, después de esto van a subir las ventas. Amazon, págame más, coño, me pagas poco, 37 euros por la publicidad que te estoy haciendo. Voy a leer un par más porque ya me he viciado, ¿vale? Ya el resto de productos ya lo vamos viendo. Dice, la construcción y los materiales del dispositivo son de primera calidad, ofreciendo una sensación muy realista que supera las expectativas. A saber las expectativas que tú tenías. Hombre, viendo el motor cómo gira. Lo que más destaca es la tecnología innovadora que incorpora, con múltiples modos de vibración y patrones. Permite una experiencia sumamente personalizable. Además, es muy fácil de usar y limpiar, lo cual es esencial para este tipo de productos. Sí, José. Pero espérate, que viene una estrella, ¿eh? Dice, aparato no preparado para poner lubricante. Ha llegado al motor y no succiona. La goma blanca se dio a los pocos días y sobresalía sin dejar cerrar el aparato. Un error de compra. ¿Cómo puedo realizar la devolución? Es una compra reciente de diciembre. Y alguien le responde y dice, estoy muy contento y satisfecho con este producto. La relación calidad-precio está bastante bien. Cumple con el producto, con todas las expectativas, por lo cual lo recomiendo. No entiendo cómo hay dos aquí. Bueno. Y otro dice, en mi caso el problema es el tamaño. Te como el culo. Espérate que dice, en mi caso el problema es el tamaño. Tengo el pene bastante grueso y no entra bien. Con mucho lubricante pude introducirlo un poco más de la mitad, unos 3 centímetros, pero ya no entraba más. 3 centímetros es la mitad. Menudo tronchaco, pero este tío es un caballo. O sea, si no le entra por grueso y ha introducido la mitad, unos 3 centímetros, esto es una coña, ¿no?
pero ya no traba más y el motor se paraba y me hacía bastante daño. No he podido disfrutarlo, pero está bien acabado. Los materiales son suaves. Para la media estándar, 13 o 15 centímetros y un grosor normal es, creo yo, una buena opción. ¡Hostia, mío! ¡Hostia, puta! Ay, Dios mío. Bueno, maravilloso, maravilloso. Enhorabuena a la persona que lo está disfrutando con muchísima salud. Yo me alegro un montón. Es divertido hablar de estas cosas, pero siempre recordad, gente, que estas cosas no deberían dar vergüenza a nadie y que es bonito autoexplorarse a sí mismo y a sí misma, ¿vale? En general ya hablamos para todos y para todas, ¿vale? Que explorarse, que eso es bonito, ¿vale? Rocco, ¿eres tú? Sí, bueno, el que ha escrito ese comentario es maravilloso. ¿Lo revenderán Wallapop? Claro, esto hay que revenderlo, un 2x1, o sea, un 2x1 me refiero, un 50%, ¿no? O algo de esto. Bueno, pues esto ya tenemos un artículo de un VIP, ¿vale? Ya sabemos, un VIP está con esto, mientras ve el streaming, creo yo, encima, lamentablemente. Vamos a ver, más cosas. Gillette, bueno, claro, esto también, porque se está afeitando, ¿no? Gillette Pro Glide, recambios para maquinillas de afeitar, para hombre, 8 recambios para maquinillas de afeitar. Vale, pues sí, se ha comprado los recambios. Esto, evidentemente, lo está usando, pero no en la cara. Para poder usar el masturbador, ¿vale? Simo dice, yo tengo el de la marca Satisfyer, merece la pena. Ah, pero que hay uno de la marca Satisfyer también. Hostia, Dios, me jodas que Satisfyer también ha sacado eso. Me cuesta vivir con una mano sola. A ver, por favor, no uséis el aparato mientras estáis hablando conmigo. Os lo pido por favor, ¿eh? Os lo pido por favor. Severo ese primazo, 4 besotes. Besote. Esta sección bien merece un prime. Claro que sí, claro, nunca mejor dicho. Muchísimas gracias, Severus, por ese primazo. 4 besotes con nosotros, ¿eh? Un abrazo. Bueno, pues ya tenemos, por favor, pero lo pido de verdad, no, que nadie use el masturbador mientras esté hablando conmigo. O sea, por favor, que quiero sentirme un poco, me siento sucio. Siento que se está usando esta sección para lo que no es. Simo dice, claro, ya que vas a usar la Vaticado del nepe, mejor usa la Gillette, como que esa rotación no coja los pelos. Uf. Bueno. Ya no se acabó la diversión, claro, no, por favor. Bueno, pues ya tenemos dos artículos que está usando un VIP. No sabemos qué VIP es, luego tenéis que sacar qué VIP es con el número de artículos, ¿vale? Dice, eso no lo dice la camisa por la mañana, dice María. Pero, que se aplica todo el día. Ay, el que avisa no es traidor, es avisado, sí. Bueno. Sí, lo de los pelillos ha sido doloroso. Vale, Gillette, ¿aquí esto qué es? ¿Cartas Pokémon? Ah, no, 300 fundas para cartas. Ey, la funda muy guay. Yo tengo cartas de Magic y estas cosas. Y yo uso funditas, ¿eh? Yo uso funditas. La verdad es que las fundas molan, ¿vale? Pues muy bien, funditas para cartas. Yo las uso. Esto está guay porque las cartas de tanto tocarlas se van yendo a tomar por culo, ¿vale? Plafón LED, plafón redondo, ¿vale? Me he comprado una lámpara de pared, de techo, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué grande es! 40 centímetros. Hostia, qué pedazo de bicho. Hostia, esto tiene que iluminar como si fuera una consulta de dentista, ¿no? Madre mía. Muy grande, ¿eh? Dicho así. Ese montaje, no, el montaje es feísimo. Pero es que ya sabéis que en Amazon todo es así, tío. Parece un ovni, sí. Medía un metro eso. Sí, no, esto es gigantesco. Mira el tamaño del sofá abajo. Mira el tamaño del sofá, tío. Mira el sofá, tío. O sea, es que no se ve lo suficiente, pero el sofá es brutal, tío. Es brutal. ¿Cuántos lúmenes todos? ¿Cuántos lúmenes? Sí. Ay, Dios mío. Tienes que echar a los vecinos de arriba para instalar esto. Lo malo es subir la escalera, imagínate. Ay, Dios mío. Esto es para ponerte moreno. Ay. Hoy promocionamos el Dilema de los Tres Cuerpos. Sí, madre mía, tú. Bueno, vale, pues nada. Alguien se ha comprado un plafón. Supongo que más pequeño, lógicamente. Vale, ¿esto qué es? 3 hojas de papel regalo, oro negro. Bueno, alguien compra un papel regalo así como bonito, ¿no? Para hacer un regalito navideño. Y pone letras o algo así. Ah, no, porque viene con letritas, ¿no? Y le puedes poner letritas, ¿no? Le puedes poner letritas. Ah, mira, pues está chulo, está bonito, ¿vale? Ah, porque es un pack de regalo, ¿no? Son letritas, cintita, papelito, ¿vale? Está bonito, sí, está chulo. La verdad es que está bonito. Yo no sé hacer estos lacitos, pero está muy bonito, la verdad. Bueno, perfecto. A ver, más cositas por aquí. Bueno, La caída de los gigantes. Vale, hay varios libros que le regalamos a mi padre. Ken Follett, La caída de los gigantes. Esta se lo regalamos a mi padre. Le regalamos creo que 5 libros o 4 libros. No me acuerdo cuántos libros regalamos. Este, La caída de los gigantes. No los he leído ninguno, ¿eh? No tengo ni idea, ¿eh? Adoro ese libro, esa saga. Dice Simbo, sí, está chulo. No, ni idea, ¿eh? Ni idea. Pues se lo regalamos a mi padre. Alas de hierro. No, este creo que no se lo regalamos. Este no tiene nada que ver. Esto es de fantasía. Una saga de fantasía que no has leído nunca, ¿vale? Este no lo conozco, ¿eh? Alas de hierro, no lo conozco. ¿Este se lo ha comprado alguien? No sé cuál es. ¿Vale? De Rebeca Yarros. No sé ni cuál es, ¿vale? No sé si está guay. ¿Alguien nos quiere hacer la review? No tengo ni idea, ¿vale? Parece fantasía, pero porque sale un dragón ahí y tal. Ok. Quémalo todo. Uf.
Yo me estoy leyendo ese, dice Alan Smith. ¿Sí? ¿Está guay? ¿Lo recomiendas? ¿O algo así? Bueno, sigo por aquí. Hostia, Invincible, muy bien. Volumen 1 de 8. Ah, guay. Yo tengo 5 volúmenes. Yo tengo 5 volúmenes. Me quedan por comprar los 3 últimos, que creo que ya no salen más. Me quedan por... Es una buena saga. Lamentablemente, la serie de animación no está alcanzando para mí la segunda temporada las cotas que debería haber alcanzado. La animación, además, está decayendo mucho. Me jode. Porque se podría haber contado de otra manera, pero bueno. El cómic guay, ¿vale? Además de Robert Kirkman, que es el de The Walking Dead. Así que muy bien. Amazon va a hacer la serie... ¿Cuál? Ah, la de Ala de Hierro. Amazon va a hacer la serie de Ala de Hierro. ¿Ah, sí? Ah, qué guay. Y Alonso dice que la recomienda. ¿Vale? Bueno. Sigamos para adelante. Mira, Invincible Volumen 2. Alguien está comprando toda la saga de Invincible, ¿no? ¿Vale? Sigamos para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos para allá. Africanus. Este también se lo regalamos a mi padre. Este fue otro de los que regalamos. Creo que le regalamos 3. No me acuerdo cuánto regalamos, tío. Fue por Navidad. Fue por regalo de Reyes, ¿vale? Básicamente. No tengo ni idea. Africanus. Sé que son libros que tienen muchas valoraciones y que están muy bien. Pero yo no tengo ni idea de esto, ¿vale? Así que si alguien tal... Africanus suena un poco despectivo, pero... Está bastante bien, dice Chisun. Sí, no, ni idea. Lo regalamos a mi padre porque recomendaciones y no sé. Ok. Este por ahí, Lord de Mano, también se lo regalamos a mi padre, ¿vale? Este también va unas vikingadas ahí buenas. Repito, ni idea. Lord de Mano, de José Zoilo. Es la historia de Cipión. ¿Cuál? El anterior, ¿no? El 11 de abril, serie de Fallout, dice Calisto. Uf. Calistro, no Calisto. Es que suena a Calisto, ¿verdad? Más que Calistro. ¿Vale? ¿Esto qué es? Vallejo. ¿Qué cojones es esto? Capa de imprimación Vallejo, 14 años. Vale, esto seguramente será también en J. Río, porque esto se está haciendo ahí la figurita y las cosas, ¿no? Pues un bote para imprimir. Para los que no sepan sobre pintura y todas estas cosas, en la pintura se usa normalmente una capa de imprimación, ¿vale? Para igualar todo y que luego la pintura que vayas a poner de colores agarre mejor. Se recomienda muy mucho, porque si no se transparenta y no queda bien, ¿vale? Dice Javier Africanus, Lord de Mano. Me da que esta review de cacharro que no le entraba. Ay, Dios. Vale, ¿esto qué es? Standard, cargador para marcadores. Frasco con tinta de color naranja. ¿Cómo cargador? ¡Coño! ¿Esto existe? ¿Metes el subrayador dentro y se carga? ¿Qué dices? ¿Esto es verdad? Prácticos cargadores de polipropileno, una recarga fácil y limpia de los marcadores, rotuladores, lumocolor. Estación de recarga de la tinta naranja de los modelos tal. Fácil de usar con sensores de rotulador, esperar 3-4 horas hasta que esté completamente recargado. Es imposible el sobreneado porque el rotulador solo se absorbe el contenido máximo de la tinta del cargador. Claro, es completamente respetuoso al medio ambiente. O sea, puedes usar el cargador, lo metes, lo dejas ahí 3-4 horas pinchado, eso va absorbiendo hasta que al final... Hostia, tú, no a la asociación programada, totalmente. Me está descubriendo un nuevo mundo. Sí, esto es la hostia. Por esto estas reviews de Amazon a veces vienen que te cagas, tío. Mira el amarillo, el naranja y el verde, tío. Qué guapo. Hostia, está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo, ¿eh? Pues se llaman, son además de la marca Standler, Lumocolor, cargador para marcadores. Apuntado queda, tíos. Por 9,35 dejas de comprar más plástico y de gastar más plástico y mierdas. No está mal. Vale, seguimos por ahí. Náutica Blue O de Toilette para hombre. ¿Esto qué es? Esto es una colonia, ¿vale? Pues esto claramente lo ha usado el mismo VIP, que se está afeitando, se está poniendo guapote, se afeita todo el cuerpo, usa el recargador a dos manos ese buenísimo que absorbe con 7 velocidades y luego se pone colonia. Yo creo que entra dentro del mismo pack. La colonia, las cuchillitas y la Thermomix para la ingle, ¿vale? Pues supongo, una colonia que se llama Náutica, estupendo. Siguiente por aquí, Bosch. Esto no es nada sexual. Bosch batidora de repostería 500 vatios, 5 velocidades de varillas. Esta está de puta madre, tío. Esto me gusta mucho. Lo que pasa es que esto no tiene vaso, que lo hemos hablado muchas veces. ¿Es mejor con vaso o sin vaso? Porque esta está guay porque lo puedes llevar por cualquier parte, lo pones y te amases, no sé cuánto. Pero lo suyo es una de vaso, que cierre, tapes y vaya eso solo ahí a su rollo, ¿no? La colonia lubrica mal por experiencia. ¡Dios! Y puedes combinar colores. O sea, te imaginas que el subrayador lo vas recargando con varias cosas. Estaría guapo, ¿eh? Bueno, pues una de estos de Bosch, ¿vale? Perfecto, ¿cuánto vale esto? 50 pavos y está el 44% de descuento, ¿eh? A ver, me gusta, pero creo
creo que me sigue gustando más el de vaso. Dice Simbo, según mi vecina que es repostera, prefiere las que son completas porque eso pesa y tienes que sujetarlo y acabas con el brazo o la espalda molida. Claro, es que esto lo tienes que mantener tú en el aire, no lo puedes apoyar en ninguna parte. Tienes que mantener tú en el aire. Y esto tiene todo el motor dentro y todo incluido. Está guay porque es tremendamente portátil, pero es verdad que una con un vaso que coges las aspas, las metes dentro, cierras el vasito, se va amasando solo, ¿sabes? Claro, yo también creo que... A ver, ante la imposibilidad, esto es mucho mejor y es muy barato. Es muy barato. ¿Vale? Este cable Rode... Vale, este cable lo compré yo. Este cable fue cuando estuve haciendo pruebas para esto, para estos auriculares, que no encontraba yo la forma de... Este al final lo acabé devolviendo, ¿vale? Es un cable simplemente que es un conector tal para micrófono y todo el rollo, ¿vale? No, en fin. De TRRS a TRS. No me funcionó bien, ¿vale? Señor D dice por YouTube, la repostera para montar el merengue y otras cosas, y eso suele hacer en el bol. Claro. Vale. ¿Esto qué es? Una tablita de quesos. Set tabla de quesos y cuchillos. Uf. Qué pinta, ¿eh? Uf, qué... Pero que yo, qué montaje me han hecho aquí, tío. ¿Qué es esto? Pero si parece esto el croma de mi primillo chico. Hostia, una tablita de quesos, ¿eh? Para ponerse morado, ¿eh? Para invitar a la peña, te pones ahí con... Lo que pasa es que, claro, ¿se suelen usar todos esos cuchillos? Supongo que sí. Pones ahí los quesos y vas pegando unos cortecitos, ¿no? Esto es la pijadita, ¿no? La pijadita, ¿no? Se me está dejando un quesito, claro. Esto de pones ahí con unas nueces, unas frutillas, ¿no? Y unas cositas. Y vas ahí picoteando. Esto es un detalle. Esto para noche de peli, ¿no? Noche de peli. Te pones esto, te pones algo para beber, ¿no? Te pones ahí luego una tablita de dulces, una tablita de chocolates. Os picáis la tablita de quesos con frutas, con frutos secos, ¿no? Y luego una tablita de chocolates y el bebercio. Y estáis ahí como reyes, ¿no? Frutillas, le pones fresas. Uf, no. Ay... Quedas como un rey, sí, totalmente. Next level, esto está guapísimo. ¿Vale? Entiendo que la tabla de quesos también era para darse un homenaje, el mismo VIP que ha usado el masturbador, la colonia de las cuchillas. Se está dando quizá un homenaje, está comiendo algo. Porque lo veo como muy a ese nivel. Puede ser que sí, ¿eh? Yo apostaría incluso que sí. Bueno, Oscar, ¿qué pasa? Y embutido, dice el señor D, también un embutido. Pero bueno, si no te gustan los embutidos, pues ahí está, ¿no? ¿Esto qué es? Canon, cartucho de toner, ¿vale? Un cartucho de toner. Hostia, 44 euros está ya el cartucho de toner, tío. Es que están carísimos los cartuchos de toner. La madre que los parió los cartuchos de toner, coño. ¡Buf! Bueno, pues están carísimos los cartuchos de toner, gente. Yo es que me he pensado varias veces. Oye, necesito una impresora en casa, bla, bla, bla. Pero luego digo, tío, ¿para qué voy a poner una puta impresora, tío? Si me sale más barato cada vez que necesito imprimir, bajar a la copistería y que me impriman. Es que de verdad, no sale rentable. Es pura comodidad, pero no sale rentable. No sea rentable. Lo odio lo caro que se han puesto los cartuchos. Desde hace ya años, ¿eh? Yo voy a editar una, dice Steph. ¿Una impresora? ¿Una impresora, Steph? ¿Para qué necesita una impresora? A ver, que si necesita una impresora, bien. Pero digo yo que habrá copistería, ¿no? Mi padre ha comprado una impresora HP LaserJet y los toner piratas valen 12 euros. Claro, ya. Ya. Hay que comprar impresoras que permitan toner piratas, porque hay algunas que están intentando cancelar eso. Los patrones. No podés bajar cada vez que necesitas. Ah, bueno, en tu caso, Steph, si vas a imprimir solamente patrones de coser, te puedes comprar una impresora que sea solamente de tinta negra y que permita cartuchos piratas grandes. Entonces ya con eso te da igual, ¿vale? Donde yo estoy, ¿hay copistería barata? No lo sé, Steph, habría que mirarlo, pero bueno, es preguntar, ¿vale? En fin, sigo mirando. A mí, en la copistería de abajo de mi casa, cada vez que bajo a imprimir algo en blanco y negro, que me cobran 20 céntimos. Que dices tú, joder, es caro. Sí, pero no tengo que comprarme una impresora. ¿Cada cuánto imprimo yo? ¿Sabes? Vale, y esto es un cable, es un conversor HDMI, ¿no? ¿Esto qué es? Cable adaptador micro USB OTG, compatible con dispositivo USB OTG. No sé ni qué dispositivo es el OTG. Esto me parece las cámaras antiguas, tío. Como un micro USB o algo así. Sí, micro USB, no es micro USB. Vale, pues un conector. Ok. Para poner el pendrive en un móvil. Ah, vale. Qué guay. Bueno, está chulo. Vale, seguimos. Nos hemos quedado en el 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, más cartuchos de tinta. Pero mira, es que mira lo que valen los cartuchos de tinta, tío. 47 pavos, tío. El oficial de HP. Es que menudo clavazo. Yo entiendo que es que alguien tiene puesto el enlace de Amazon en la oficina y se compran los oficiales. Pero es carísimo. Encima, como ya sabemos, la obsolescencia programada. Aunque aquí pone tricolor y tal. O sea, que estos son dos packs. Te viene uno negro y te viene uno tricolor. Pero esto es el timazo. Esto es el timazo. Pero bueno. Gracias a la persona que lo tiene puesto en la empresa y está comprando unos cartuchos de tinta, ¿vale? Ay, en fin. Seguimos mirando.
¿Esto qué es? Pilas AA de alta capacidad. Pilas recargables. Ok. Alguien se ha comprado un pack de pilas, ¿no? Ok. Uf, es que echa fuego y toda la pila, ¿eh? Es increíble. Vale, pues nada. Un pack de pilas. Estupendo. ¿Será el primero que compró la impresora? Podría ser. Podría ser. Ah, vale, vale. Este teclado Corsair se lo compró Fluffy por su... ¿por su qué? Por Reyes. Creo que fue un autorregalo de Reyes o algo así. 140 pavos. Bueno, 140 pavos no le costó a ella. Ella lo encontró de oferta. No me acuerdo qué oferta fue. Pero creo que le costó más barato. Es un teclado Corsair que yo lo he probado. Está de puta madre este teclado Corsair. Al menos a mí me gusta mucho. Es un tecladazo, ¿vale? Es un capricho que ella se ha dado. Con su dinero, con sus cosas, porque haya dicho ella, yo quiero un teclado de puta madre, no sé qué. Estuve mirando un montón de teclados y al final compro este. Yo lo he probado y os aseguro que está que te caga. Está muy bien este teclado, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que no tiene teclado numérico a la derecha, entonces depende, si os gusta mucho el teclado numérico a la derecha, este no os gusta el teclado. ¿Vale? Pero es un teclado increíble. Es un teclado increíble, es un Corsair, ¿eh? Es buenísimo, ¿eh? Es muy bueno. 140 bazos, ¿eh? Y el teclado numérico, ahí está, no tiene teclado numérico. Es un teclado, pero me falta el numérico. Claro, es que yo sé que muchos usáis el numérico. Claro. Yo no tengo tampoco teclado numérico. Vale, ¿esto qué es? Auriculares, auriculares de botón. Con manejo de un solo botón y micrófono color azul. Perfecto. Pues alguien se ha comprado unos buenos auriculares. JBL, que es una buena marca. Es una buena marca. Seguimos mirando. ¿Esto qué es? ¡Oh! Calcetines en forma de pizza. Rainbow Socks. Pizza mix caprichosa. Hawaiana, peperoni, mujer, hombre, cuatro pares de calcetines. ¡Oh! ¡Cómo molan, tío! ¿Cómo? ¡Coño con las carteles! ¡Cómo molan, tío! Te vienen seis calcetines con motivos de pizza, tío. ¡Qué chulo, eh! Oye, qué regalazo, ¿eh? ¡Qué regalazo, eh! Si ya huele a pizza es un win-win. Hombre, ya te lo ponen en el pie y ya vale pizza rápido. ¡Qué chulo, tío! Oye, está muy bien, ¿eh? Está muy, muy bien, ¿eh? Mira, mira qué guay, tío. Mira los calcetines de pizza. Está guapo, la verdad es que está guay, tío. Está guay. Ay, Dios mío. Está guay. La verdad es que como idea es cojonuda. Como regalo de Reyes es cojonudo, ¿eh? Ay, Dios mío. Vale, seguimos mirando. ¿Esto qué es? Ah, mira, alguien se ha comprado un Sai, ¿no? ¿Esto es un Sai? Sally Cruz. Ah, no, Twin Pro, sistema de alimentación interrumpida. Sí, es un Sai. 3.000 VA. Hostia, este es tocho, ¿eh? Este es very, very tocho, ¿eh? ¡Dios! Que vale casi 1.000 pavazos, loco. Yo tengo un Sally Cruz también. Pero el mío creo que vale 100 y pico euros. Es uno de 1.000 o algo así, o 1.500. Es uno más pequeño. Este tiene que ser muy tocho. Este es muy pro, ¿eh? Este es muy, muy, muy tocho, ¿eh? Este es muy, muy tocho, ¿eh? Orbatos. Esto y Orbatos me costó 700 así. Joder. Pues un fuerte aplauso para Orbatos porque esta es la compra del mes, yo creo, ¿eh? Esta es la compra del mes. Muchas gracias, Orbatos, tío, por comprar con el enlace del canal. Uf, es caro, ¿eh? Es caro. Pero sí que puede ser... Sí, bueno, mira, ha tenido mejores momentos, sí, está claro. Ha tenido mejores momentos, que ahora está muy caro. Ha tenido mejores momentos. Vale, por cierto, este plugin para ver los precios de Amazon con el histórico, para saber si estáis comprando barato o caro, se llama Keep A. Keep, como mantener, Keep A. De A de Amazon, Keepa, ¿vale? Es un plugin de Google Chrome, que también creo que lo hay para Opera y no sé para qué navegadores. Keepa, ¿vale? Entonces se te pone aquí automáticamente esto, ¿vale? Es un plugin gratuito, que no, ¿vale? Lo buscas por internet y ya está. ¿Vale? Sigo mirando por aquí. Veo la compra, posible compra de un VIP que está on fire, por no sé, guapote, ¿vale? Eso es mío para el pariento. ¡Ay! No es de un VIP. Bueno. Serie 3000 de Philly. Recortador todo en uno. Multigroom 7 en uno. Con una sola herramienta. Uf, la sola herramienta. Moldeado sencillo para rostro y pelo. ¿Vale? El de los pellos de nariz, ¿eh? El de los pellos de nariz, ¿eh? ¿Cuánta? Yo tengo uno que también tiene papelillo de nariz. Lo usé una vez. Y lo dejé de usar, ¿sabéis por qué? Porque olía quemado. No sé si os pasa. ¿Hay alguien más que use lo de los pellos de nariz? Lo digo porque yo cogí esta cosa, esta mierda. Lo puse arriba, lo encendí y para empezar hace un ruido que te cagas. Y digo, hostia, me da miedo meterme eso en la nariz. Y cuando lo metí, hice así. Ah, no duele, ¿vale? No duele, te está cortando los pelos de la nariz. Pero luego empecé a oler a quemado. Y dije, yo, ¿qué es esto? Y me asusté, ¿sabes? Huele a metal caliente. ¿Tú crees que es metal? ¿Tú crees que es olor a metal? Yo es que olía quemado, tío. Dice Urbato, sí, el que tengo yo también huele a quemado. Ah, vale, es una cosa común de todos, ¿no? Huele todo a quemado. Vale, no me asusto tanto, entonces, ok. Es el metal y lubricante que tiene. Vale, ok.
Bueno, pues yo qué sé, guay. Mira, 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 mira cómo el señor atractivo se lo mete en la nariz. Hostia, increíble. Vale, pues dicho, la review supongo, Simbo, que está bien, ¿no? Porque Simbo es un comprador que se informa bastante antes, así que entiendo que está bien. Vale, unas cosas. Unos tenedores y cubiertitos para chicos. O sea, para chicos, para bebés, ¿no? Chico, cubierto, acero inoxidable, tal, bebés de comida para niños. Ok, pues alguien ha comprado un set de comida. Pero ¿por qué le está poniendo al niño como garbanzos con una salsa de tomate así un poco rara? Bueno, pues nada. Alguien ha comprado unos cubiertitos para que... estupendo. ¿Alguien tiene peques por casa o va a regalarle algo? Es maíz. Ah, ¿es maíz? A ver, no creo, puede que no sean garbanzos, pero creo que tampoco es maíz, ¿eh? O son garbanzos cortados por la mitad. ¿Son medios garbanzos? No es maíz, creo, ¿eh? A mí me parece mini ñoquis. Puede ser mini ñoquis, puede ser. Puede ser. La verdad es que es complicado de saber, ¿eh? Ñoqui, dice en Kidu, ¿sí? Pero tiene un rollo, ¿verdad? Tiene un rollo, no sé. Queda la duda. Pero bueno, como comida me parece un poco seca, pero un poco sosa, mejor dicho. Pero bueno. A ver, seguimos mirando. ¿Esto qué es? Avantree, Oasis Plus, tal, tal, Bluetooth, tal, receptor transmisor. ¿Esto qué es? ¿Modo bypass? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un qué? ¿Un Bluetooth? ¿Pantalla táctil? ¿Adaptador? No sé lo que es esto. Para auriculares. Para dos auriculares. ¿Cómo? No entiendo qué es esto. ¡Ah! Vale. Lo enchufas a la tele o lo enchufas a una cadena de música y puedes sincronizarlo con auriculares o incluso con el teléfono y puedes pasar la señal a la... ¡Ah! Vale. Garbanzos guisados con tomate es una delicatez, decimos, sí, ¿no? Eso es para escuchar televisión por los auriculares Bluetooth. Vale. O sea, lo enchufas... Vale. Y tienes un auricular Bluetooth y... Ok. Para dispositivos no digitales. Ok. Vale. Mola. Pues 70 pavazos, ¿eh? Cuesta esto. Y... ¡Hostia, ¿tú qué es? Roventa, Access Steam, cepillo de vapor, plancha vertical, 1600 vatios. ¡Hostia, qué cojones es esto! Depósito de 190 mililitros, elimina arrugas, olores, desinfecta, accesorio de prendas delicadas y gruesas. ¿Esto es una vaporeta? ¿Esto funciona? ¡Hostia, tú, qué es esto! ¿Esto funciona? ¿Esto cuelgas la prenda y haces así y de verdad hace algo? Plancha a vapor, básicamente, de Chisun, ¿sí? No es una vaporeta porque una vaporeta es más para limpiar, pero es una plancha a vapor. ¿Pero creéis que esto funciona? O sea, ¿esto lo enchufas y creéis que de verdad hace algo? O sea, no lo sé, ¿eh? Lo mismo sí, ¿eh? No tengo ni idea, ¿eh? Funciona, ¿sí? O sea, pero tienes que planchar, o sea, tienes que presionar esto contra la ropa. Lo presionas como una plancha y aplanas. Hasta luego, Blind Guardian. Que vaya bien, tío. Un abrazo. A ver, lo digo por ver un poco esto. A ver. Cuelgas la ropa, enciendes eso y haces así. Y metes la plancha ahí a top. Ah, y luego también le pones un cepillo. Hostia, pero qué despacio va, ¿no? Bueno, y te quitan las arrugas, ¿no? Ok. A ver, pero es a vapor. Lo tendrás que dejar secar luego, supongo yo, ¿no? Ok, no tenía ni idea de esto. Imagina lo que quema eso, ya me imagino ya. Dev dice, lo bueno del clima de acá, de Sao Paulo, es que no es necesario planchar, solo dejar la ropa colgada y listo. A ver, algo, lo mismo una camisa, un poquito de pasadita, Dev, lo mismo le tienes que dar. Porque humedad del 80% también tenemos aquí, o del 90% a veces, también tenemos aquí, en Valencia. Y hombre, entiendo el point, ¿vale? Entiendo el point, pero es verdad que... Si le pasa una planchita, lo mismo ya queda perfecto, ¿no? Pero bueno, sí, vale, está guay, no lo conocía. Vale, seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Que lo mismo la plancha también lo ha comprado. ¡Oh, qué guay los calcetines de gatitos! La plancha lo mismo también la ha comprado el VIP para estar guapote. Para su momento alone con el masturbador. Es que el masturbador ahí me ha matado y que llegue tan rápido, ¿eh? Qué chulo, ¿eh? Calcetines de algodón, mujer. ¿Por qué mujer? Y ya estamos con mujer. Pero que me los pongo yo y ¿qué pasa? ¿Qué pasa algo? ¿Qué? Plánchame esta. Uf, te va a doler. ¿Por qué mujer, tío? Estoy hasta los huevos ya de que diga mujer. Pero si yo me quiero poner los calcetines de los tigrillos, ¿qué pasa?
O panda rojo, puede ser esto, no sé lo que es. O de los pandas, tío. Está chulo, ¿eh? Los calcetines, ¿eh? Yo quiero, dice, claro, yo también. Está chulísimo. Es que para mujer, ya estamos. Con las mierdas. Venga. Siguiente cosa. No puedes decir, Julián, te lo prohíben. La ley de Amazon te lo prohíbe. Vale, alguien se ha comprado un mogollón de bombillas, ¿eh? 10 bombillas. E27. O sea, la del casquillo goldo, ¿no? ¿Es la del casquillo goldo es la E27 o esta es la fina? No, yo nunca me lo sé. No, no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. Yo creo que es la gorda. Por lo que veo aquí parece la gorda, ¿eh? Casquillo gordo. Nunca sé por qué hay dos tipos de casquillo. Entiendo que porque hay dos vatios diferentes. La golda, ¿no? Vale. Bueno, pues nada. Esto visto. E14 pequeñas. Ah, vale, 14 pequeñas, ok. Dosificación, loción, rosa, mosqueta. ¿Esto qué es? Dosificador, loción, rosa, mosqueta. 950. Instituto Español. Rosa, mosqueta. Loción hidratante. Manos y cuerpo. ¡Ojo! ¡Ojo! Hemos encontrado lubricante para el masajeador. ¡Vamos! Lo hemos encontrado. Vamos, firmo. 950 mililitros. Un puto litro de lubricante. Vamos, esto va para el masturbador que flipas. Hay alguien que le huele ahora mismo a rosa mosqueta. Hay alguien que le huele esto. Vamos, pero mira el tamaño de ese. Mira. Hay alguien que le huele ahora mismo a rosa mosqueta, eso. Un litraco, ¿eh? Simbo, se te acabó la nutrógena, ¿no? Por lo que veo. Vale, pues tenemos entonces a un VIP con un masturbador, unas cuchillas, una colonia y una crema. Podría ser. No sé, no llego. Joder. Vale, seguimos. ¿Eso qué es? Camomila Itnea, tratamiento aclarador de cabello, loción aclarante rubio natural, champú reflejos rubios. Hostia, esto lo hablamos el otro día, ¿no? Que la camomila te vuelve rubio. ¿Os acordáis de esta conversación que tuvimos? No sé si os acordáis. Buenas, JJoy por YouTube. Pero estuvimos hablando de esto y ahora sale camomila. Doy fe, decimos, te enrubiazca el pelo. Te enrubiazca. No sé esto de qué va. Es un pack de cosas de camomila. Pero la base con camomila te va rubiando el pelo, no sé. Me regalaron en el Aldi un champú de camomila. Y en verano pasado aparecí rubio. ¿Pero rubio? O sea, ¿qué nivel de rubio? También te digo, porque habría que ver el antes y el después. Dice Dev, en África una tribu se tira meado de vaca en el pelo y quedan rubios. Pues yo lo haría entonces también. A no ser que sea de pelo moreno o negro que tira a rojo. ¿Tira pelirrojo? Uf, ojo, cuidado con los pelirrojos que te absorben el alma, ¿eh? Vale, bueno, pues alguien se está comprando estas cosas. ¡Hostia, qué chulo! Clementoni Robot Maker, set de iniciación, robot educativo para montar a partir de 8 años juguete en alemán. Coño, en alemán. Es un robot taco esto. ¡Hostia, qué chulo, tío! Es un robot además que tiene movimiento, ¿no? Veo que tiene manitas, veo que tiene cosas, ¿no? Y veo que tiene baterías, tiene cables. ¡Hostia, qué chulo, qué guay! Yo con las canas, mis colegas pensaban que me había oxigenado el pelo. Y decimos, hostia, ¿tan rubio queda? Uf, un robot nazi, claro, es alemán, lógicamente. Vale, pues es un juguete para los niños en Navidad. Perfecto, bueno, para los niños y para los adultos. Porque la verdad es que yo me podría jugar con esto. Vale, ¿esto qué es? Bontec, soporte televisión pared inclinable. Vale, un soporte, típico soporte de pared. Alguien se está poniendo la tele en la pared. Perfecto, genial, divino, maravilloso, tremendo. Está guay, la verdad, que ponerte la tele en la pared te quita todo el espacio de aquí abajo, está de puta madre. Uf, el VIP ataca de nuevo, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero ojo, ¿eh? Ojo al manojo. El VIP, esto es del VIP, pero clarísimo. Demasiado largo, me gusta más cortito. Dice Simbo, ¿qué dices, tío? Demasiado largo. Pero que ya, si no deja nada a la imaginación. Mira. Qué culito de panadero. ¿Vale? Así me tendré que quedar a mí, sin culo. Vale, pues ya está. Esto se la compra el VIP. Tenemos el masturbador, las cuchillas. ¿Qué es el otro? Las cuchillas, la colonia, la crema hidratante y los calzones. Yo veo una historia aquí, ¿eh? Bueno, esa noche tuvo que ser loquísima, por cierto. Y la tabla de quesos. Para darse un homenaje con la tabla de quesos. ¿Esto qué es? Un lobotomizador de cerebros como Men in Black. Asamu, mechero eléctrico, USB, encendedor eléctrico, pantalla táctil, mechero, USB, mechero. ¿Qué cojones es esto? Indicador de batería sin llama, a prueba de fuego, mechero. ¿Qué?
¿Es una resistencia que se calienta, pegas el mechero y te lo quema? Hostia, tú. Tan larga las ibas a tener que necesitas que sea más larga para dejar la imaginación. Dices, joder. Hostia, tú. A ver, espérate. ¿Cómo enciende esto? Enciende, pones ahí el dedo. Se prende eso, ¿no? Ah, y quema. ¿No? Quema. Vale, guay. Bueno, pues mira, no conocía yo esta mecánica. Pues como el del coche, el mechero del coche, ¿no? Dios mío. Bueno. ¡Simbo! Por favor, ¿eh? Bueno, seguimos. ¿Esto qué es? Vale, un cargador de puertos USB, cargador rápido, móvil universal, adaptador, bla, bla. ¿Qué es QC 3.0? ¿Como USB? ¿Qualcomm Quick Charge 3.0? 5 voltios, ¿vale? ¿Un cargador múltiple? ¿Un cargador múltiple? Ok. Quick Charge, ¿vale? ¿Carga rápida? Lo suyo es carga lento, ¿no? Porque la carga rápida desfenestra la batería, cosa fina, ¿no? ¿Vale? Siguiente, Jovira, pintura, anticondensación, antihumedad, antimoho, exterior, interior. Vale, pues alguien está pintando. Ok. Típica zona de moho, ¿no? Jodida pintura. ¿Cómo? Anticondensación. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué dices jodida pintura? ¿Qué ha pasado? ¿Simo tiene algo contra la pintura? ¿Qué ha pasado, Simo? Dice, si depende del teléfono, vino con cargador rápido. ¿Sí? Por el nombre. ¡Ah, Jovira! ¡Uy, qué malo! ¡Qué malo! Vale, seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, esto... ¡Coño! Volardo de bloqueo del espacio para estacionamiento automóviles bloqueable... ¿Cuánto es qué? ¡Hostia, tú! Que alguien se ha comprado una valla de estas para bloquear, que alguien la parque... ¡Hostia! Que alguien se ha puesto una vallita para que nadie la parque. Gente... Para que no te aparque el vecino. Sí, sí, ¿eh? Alguien ya está muy cabreado, ¿eh? Fíjate cómo tiene que ser el nivel. Fíjate cómo tiene que ser el nivel. Para tenerte que poner estas cosas, tío. En la plaza de garajes, ¿sabes? Como diciendo que no, que ya está hasta los huevos. No me aparca nadie más. Y te sales del coche, levantas el volardo y a tomar por culo. Con eso coge y le revienta el coche a garrotazo. Madre mía. Dios mío. Alguien está muy cabreado, ¿eh? Alguien está muy cabreado. Oye, pero me parece bien. Ahí hay varios tipos y todo, ¿eh? Hay varios tipos, ¿eh? Los hay hasta más gordos, ¿eh? Tipo 8. ¡Buf! Bueno, perfecto, pues un volardo, estupendo. Me gustaría saber la historia detrás del volardo, a ver quién la ha comprado y que nos cuente qué pasó ahí, ¿no? Porque cómo llegó la cosa a tensarse tanto con el vecino para tener que poner un volardo de esos, ¿no? Hostia, tú, el Colacao de 7,1 litros, 507 tazas de Colacao. Eso sí que es azúcar. Eso sí que es azúcar, sí, sí. Mi volardo es mucho más grande, de hecho. Ya, hombre, tu volardo está a la altura de tu pechaco. Colacao original con cacao natural, formato ahorro. Dios mío. A ver, bueno, habría que ver cuánto es el ahorro. Dice 4,19 euros el kilo. Habría que ver cuánto está en el supermercado. Lo mismo si consumes tantísimo Colacao. Que, bueno, pues que esto te merece la pena, ok. Pero esto tiene mucho azúcar, ¿eh? Esto tiene muchísima azúcar, gente. Esto es un locurón de azúcar, tío. A ver, que ok, pero que... Pff, mira, el azúcar que tiene, lo digo porque hay gente que no es consciente, son 70% de azúcar. De un vaso, el 70% es azúcar. Y todo lo demás, cacao y cosas así. 30% cacao. El 70% es azúcar. 9,9 euros el kilo. Joder, pues te sale casi la mitad. Casi la mitad, ¿no? Más de la mitad, ¿no? En vez de volardo le puse una placa entera, dice Chisum. ¿Una placa entera? ¿Sí? ¿Tenías problemas de vecino tocando los cojones? Combustible para cohetes, sí, sí. Madre mía, tú. Bueno, pues nada, perfecto. Alguien está comprando el Colacao de a kilo, ¿vale? De a 7 kilos. Mi padre te lo compraba así en grandes cantidades. Uf. Exacto, dice Chisum. Tenías algún vecino tocando los cojones, ¿no? Pues nada. Volardo gordo en la cara y ahora aparca mesa. Claro. Seguimos. Más calcetines, tío. Los regalos de la Navidad, muchos calcetines, ¿eh? United, Offsock, no sé qué, tal, Office, bla, bla. Están guay los calcetines, la verdad, están chulos. Están graciosos, la verdad es que están simpáticos. Las cosas como son. A mí los calcetines cachondo también me mola. Dice Chisum, pero lo mejor es que lo puse con su coche aparcado. Como lo terminó sacando, ya no sé. ¡Ah, lo terminó sacando! ¿Le pusiste un volardo con el coche aparcado? Está guapo eso.
Buena prank. Antes que regalaban cajas metálicas del Colacao. ¿Alguien se acuerda? Sí, es verdad. Es verdad, las cajas metálicas del Colacao. Que yo no sé para qué lo usaba la gente luego, pero bueno. Casi todo el mundo usa calcetines, dice el vato. Ya veo, ya. Dice este, que sean amigos míos, me encantan los calcetines. Sí, sí, está todo guapísimo. Vale, seguimos mirando. Vale, vale, vale. Tenemos. Hemos encontrado otra compra del VIP. El VIP misterioso también se ha comprado un sillón masajeador de espalda completo con calor. Asiento masaje Shiatsu 2D 3D con 10 nodos de masaje, cojín de silla de masaje, amaseador para la espalda, regalo para mamá, papá. Regalo, claro, esto, claro, estás ahí, sentado. Está el run run. Estás tú con el otro masajeador por delante, la crema echándote, la cuchilla afeitándote, la colonia por todos lados. Claro, es que esto es una barbaridad. Y picando quesito con uvas mientras, pues claro. No puede ser para personas mayores, dice Julito. No, hombre, no, esto es para un VIP, claramente. Esto es para un VIP. O sea, la que se está liando, la persona que me está viendo ahora mismo con el masajeador y esto, aquí se está pegando un homenaje increíble. Los mayores también tenemos derecho de decisión, claro. Mi pariento usa uno. Y decimos, ¿sí? ¿Usa uno de estos? Muy mayor no es. A ver, yo lo usaría. Esto no tengo problema. Lo que pasa es que esto tiene que ser incómodo porque se tiene que resbalar de la silla, ¿no? Que te masajeen el culo y la espalda y tal, tiene que estar guay, pero te tiene que resbalar. O sea, se tiene que yendo o algo así, ¿no? Te echas para atrás y... No sé cómo tiene que ser esto, ¿eh? Nunca lo he probado, pero no sé. El hecho de que esté despegado... Pero bueno, convierte cualquier sillón en un sillón de masaje. A ver... chocolate, vainilla, té de hierbas, tisane. ¿Vale? A mí me gusta el té. Té de vainilla y hierbas. ¿Qué hierbas? Las que sean. Pues supongo que té, ¿no? Té, vainilla, chocolate. Ey... De puta madre, tío. Eso tiene que estar rico, ¿eh? Vainilla, chocolate y té. Eso tiene que estar bueno. Qué guay. Vale. ¡Oh! Tenemos más calcetines. ¡Hostia, qué chulo! Esto con forma de hamburguesa, gente. Atentos a esto, ¿eh? Rainbow Socks ataca de nuevo. Hombre, mujer, divertidos calcetines, hamburguesa vegana, dos pares. Eso está guapísimo. Está guapísimo, mirad. Hostia, tío. En forma de hamburguesa, ¿eh? Qué guay. Los burguetines, sí. Está chulo, ¿eh? La verdad es que es un detalle, porque al final son calcetines que tú no lo vas a guardar, supongo, en la caja nunca más, ni nada de esto, lo metes en el cajón y fuera. Pero como regalo, la forma de presentarlo, creo que mola, ¿no? Está molón, ¿eh? Está molón, la verdad que sí, tío. Buen regalo. ¿Esto más pilas? ¿Alguien está inflando, compra pilas? Debe ser algo para alguno de los masturbadores que van a pilas, seguramente. ¿Esto qué es? Ventilador, extractor de baño, aire, silencioso, con válvula antirretorno. Ah, vale, esto es un extractor para poner la pared del baño, ¿no? Bueno, esto es gigantesco, no creo que hagas esta obra aquí, la pondrás en alguna ventanita, alguna puerta, algún algo. Pero sí, es básicamente un ventilador chiquitín para extraer los vapores del baño, eso. Orbato dice, ¿alguien ve la filia de calcetines de cosas comestibles? Uf. ¿Esto qué es? Esto es un disco duro, negro, muy negro, negrísimo. Es un Western Digital Black SN850. Este para Steam Deck. Hostia, 315 euros, ¿eh? Ojo, ¿eh? Este es el de la Steam Deck. No, el de la Steam Deck era otro, ¿no? Rápido de cojones. Sí, este es un buen disco duro, ¿eh? Que se ha comprado esto. Ha comprado un bicharraco, ¿eh? Porque 315 euros por 2 teras es caro. Eso es porque es rápido. Es bueno, este es un buen disco duro. Sin duda. Sin duda. ¿Vale? ¿Esto qué es? Pistola de masaje muscular, pistola masajeadora muscular, ¿pero esto qué es? De tejido profundo, 30 velocidades, no, pero bueno, 10 cabezales de masaje con pantalla LCD táctil para aliviar el dolor muscular. ¿Cómo que para aliviar el dolor muscular? O sea, ¿está dándose con el masturbador y está con la pistola de masaje dándose en el bíceps? ¿Cómo va esto? ¿Cuál es la historia que hay detrás de esto? ¿Por qué estos reyes alguien se está masajeando todo el cuerpo? Por si el masajeador de sillón no le alcanza, el masajeador de nepe tampoco, me compro una pistola para irme dando en puntos clave, ¿no? El cuello así un poco por delante, la nuez, me doy en las sienes. ¡Hostia, tú! Para las contracturas en mitad de la samba, ¿no? Dolor muscular, sí, sí. Uf, mira los accesorios. ¿Los accesorios? Esto, vamos a ver. ¿Por qué entre los accesorios? ¿Por qué los accesorios parecen una máquina de tortura? O sea, ¿por qué hay uno que parece un dildo? Este de aquí parece un dildo. El segundo empezado por arriba, vale, parece un dildo. ¿Por qué? ¿Por qué masajea esto así? Pero es que mira, esto parece una palanca de cambio, esto es un rastrillo de la playa. Esto parece que va a coger una pinza de cocina. No entiendo esto, tío.
Ay, Dios mío, pero es que ¿por qué parece la palanca de cambio un BMW? Esto, pero, tío, o sea, este... ¿Ellos son conscientes de lo que hacen cuando hacen estas cosas? Mira, 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 mira. Masajéame esta, papu. O sea, este señor usa el masajeador este. Y el señor diciendo, ¿pero por qué a mí? Dios mío. Y, uf, no quiero hacer bromas aquí, pero... No quiero hacer bromas aquí, pero, ¿eh? Pero se presta, ¿eh? Se presta, ¿eh? Uf, uf. Uf, mira, mira, mira. Uf, mira cómo se da. Mira cómo se da. Mira, 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 papu, cómo está ese brazo del masturbador. El rastrillo parece que es para los dientes. Claro, te da la boca. Ay, Dios, tío. ¿Esto qué es, tío? Este señor usa aceite de motor, un diésel usado para ponerse moreno. Claro, claro. Pero esto qué es. Mira, 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 cómo se va a dar los pezones con eso. Mira, uf. Ese ya te digo yo que tiene otro masajeador por otro lado, porque esa cara de felicidad. Y este está dando el gemelo porque yo qué sé. Porque yo qué sé. Bueno, pues ya tenemos otro... Ya tenemos otro de los objetos del VIP. El VIP se ha gastado mucho dinero estos reyes, ¿eh? Se ha gastado muchísimo dinero estos reyes. Ay, Dios mío. Vale, seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, un ratón inalámbrico. Ratón inalámbrico, classic ratón inalámbrico. Amazon Choice. Este está bien, es barato, funciona, tira para adelante. Para cositas y suaves. Esta oficina, está bien. Más Gillette. Pero, tío, ¿qué os pasa con la Gillette de Amazon? ¿Qué pasa? ¿Que están de oferta o algo así? Hay alguien que gasta muchísima Gillette, ¿no? Hostia, el Joaquín, el gilipollas este. Se gasta muchísimo esto, ¿eh? Es una barbaridad, ¿eh? Yo no sabía que esta maquinilla era tan famosa. ¿Esto qué es? Esto es un... ¿Qué es esto? Es un... Ah, es un split para cambiar... Ah, vale. Conectas dos entradas diferentes para una sola salida. Lo tienes un 2x1. Vale, vale, vale. Dice J. Riau, mi padre y yo usamos la misma cuchilla. Vale, ok. Dice Simbos, gente, eso va a reventar el túnel carpiano. Gastado los duros en un Logitech ergonómico, coño. Ah, bueno, sí, el ratón. El ratón, sí, sí, el ratón. Los ratoncitos estos planos, sí, esto te revienta, sí, sí. Está guapísimo la reventada de muñecas, sí, sí. Vale. ¿Esto qué es? Un cargador otra vez de teléfonos. Ok, cargador CT, estupendo. Coño. Imin, velas aromáticas perfumadas. Bueno, 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 bueno. Yo creo que el VIP se ha puesto, aparte de los quesos y las uvas para darse el homenaje con la tabla de quesos, también se ha puesto unas velitas aromáticas. Claro, está calentando el ambiente. Quiero que huela a cacao con vainilla y coco de la Patagonia. Y se pone ahí, ¿vale? Y entonces se pone la cita de masaje, la música de David Clara ahí tocando el clarinete, se apaga las luces, ¿vale? De tres cuartas partes, baja la persiana un poquito, saca la crema al bote y se lo pone al lado, el chop chop. Uf, claro. Eso es para quitar el olor rosa mosquita, claro. ¿Seguro que es el VIP y no el mod? Bueno... Se va a reventar el túnel carpiano de otra cosa, claro. La reventada túnel carpiano aquí viene por otro lado, claro. Pero para eso está el masajador puntual y biclar. Me cago en la leche. Ay, Dios mío. El bill le sale que busca una mujer, le sale más barato. O un hombre. Cualquier persona que te masaje el túnel carpiano, claro. ¿Vale? Esto es la babuchita panda por casa, que está muy bien. Me gusta el color, ¿eh? Moradito. Bien. Zapatillas de estar por casa invierno, hombre, mujer, antideslizante, cálido, pantuflas. Pantuflas. Me gusta mucho la pantuflilla. Esta pantufla calentita está muy bien, la verdad que sí. Babucha de Mongolia. Este está guay, ¿eh? Este está guay. Este está guay. Ultra soft. Me gusta. Hostia. ¿Esto qué es? Altavoz Bluetooth potente, grande, 60 vatios, impermeable, al aire libre, portátil, exterior, reproducción. ¿Esto no serían los pesados que van con el bafle dando por culo por la calle escuchando mierdas en vez de poneros música en los oídos? Es decir, en vez de poner los auriculares, vais haciendo el gilipollas con esta mierda, poniendo vuestra música para que no le importa a nadie, ¿no? Porque es para colgaros de los putísimos huevos, el escroto, ¿vale? Estirado cual plastilina plastideco de esta de mierda. Y colgaros de un árbol, ¿vale? Así que ¿vale? Hasta que lo bajéis. O sea, he visto a gente haciendo deporte, caminando por la calle, con música puesta, tío, así al aire libre. Que yo estoy diciendo, tío, pero es que eres putísimo gilipollas, ¿o qué te pasa? Ay, Dios mío. Mío, dice Orbatos. Para poner la terraza de casa. Orbatos, en la terraza, no por la calle, ¿no? Dime que no es por la calle. Dime que no vas por la calle con el loro así. Porque es que esto tiene encima forma de radio. O sea, estas chavalas, a no ser que estén en un jardín privado de casa, y entonces es un jardín muy grande, tienen dos además. Tienen dos. Y una cosa es con el Orbatos. Vale, vale. Entonces bien. Este es Orbatos. En la terraza de su casa. Orbatos en la terraza de su casa. ¡Ah! Vale. Perfecto, perfecto. Y esta va con el kayak ahí echándole agua al esto. Yo no entiendo nada. Ay, Dios mío.
Yo lo uso, dice Simbo. ¿El qué? En la terraza es aceptable. A ver, para molestar a los vecinos. A ver, pero en la terraza de casa lo puedes poner a un volumen normal, igual que pondrías cualquier otra cosa, igual que pondrías música en tu casa. Tú pones música en tu casa, un volumen aceptable, que no molesta a los vecinos, bien, ¿vale? No soy Radio Raín, vale, vale. También en la cocina, bien, bien. Olvato, no pasa nada. Mientras que sean ambientes donde no molestes a la gente, me parece bien. Yo me metía solamente con la gente que lo usa por la calle para que todo el mundo escuche la música. Os habrá pasado. Metro, autobús, paseando, en el gimnasio. En el gimnasio he visto gente con la música en el teléfono. Que incluso ya algún monitor se le ha acercado y le ha dicho, oye, perdona, ¿puedes ponerte los auriculares? Pues cada uno lleva su propia música y no tiene por qué nadie escuchar la tuya. Es que no tengo auriculares, pues te quitas la puta música. ¿Vale? Aparte que el gimnasio tiene un hilo musical, tío. Vale. Pero bien, bien, en tu casa eso me parece guay, sin problema. En el gimnasio, que ese puto imbécil. Pues si es que me he encontrado putos imbéciles por todos lados, Simos. Es que es horrible. Fui a una barbacoa de Zorbatos hace poco y estaba lleno de gente con miradas de esas. Era un caos. Claro, es que encima luego se convierte en un combate a muerte. Porque tú llegas allí, ves a todo el mundo con eso puesto y dices, vale, os vais a cagar. Pues sacas el tuyo y lo subes a tope. Y digo, te jodes. Y ahora te jodes. Apagadlo todos. No me tengo por qué enterar de la música de nadie. Lo pongo fuerte para yo no enterarme de vuestra puta música, ¿vale? ¡Reguetonera! Además voy a poner a Vivaldi. Vale, ¿seguimos? Coño, el Echo Dot. Esto pues se vende como rosquillas. Esto, ya sabéis, es el asistente de Amazon, ¿vale? Que se llama Alexa. Pues ya esto, vale, ya está. Que, pues esto es normal que se regale y esto es normal que se venda. Y ahí tiene 8.000 y pica valoraciones, ¿vale? ¿Esto qué es? Menger, 20 piezas, globos de Navidad con papel. Estos son decoraciones, ¿no? Decoraciones de globitos de Navidad. Sí, decoración de globito de Navidad. Vale, pues unas decoraciones super chachis de globito de Navidad. Estupendo, super bonitas. Muy bien. Compras navideñas. Para mi padre, el Echo Dot, dice Gota Río. ¿Y qué tal? Va bien, ¿no? Supongo, sin problema, ¿no? No lo he probado nunca, pero entiendo que va bien, ¿no? Yo lo tengo en el trabajo, musicote en la obra, dice Indiaco. Dios. En la obra. Pero bueno, si es en la obra y todos los trabajadores estáis de acuerdo, pues mira. Me perturba la galleta de Ginger con pa. ¿Con qué? Con pata larga. Este, al de la izquierda. Guapo, ¿eh? A ver, seguimos. ¿Esto qué es? Quita, 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 coño. ¿Esto qué es? Retrosello de cera kit con cuchara para derretir. O de tomarte tripis, porque ¿esto qué es? Sello latón, dos piezas con velas blanco. Pues esto es como si estuviéramos en Juego de Tronos. Derrito la cera, lo he hecho aquí en el sello y sello mis cosas. Hostia, pero esto es muy Marqués de Soto Grande, ¿no? ¿No? Firmándolo desde mi masía en Lampurdá, ¿no? Esto es que, uf, ¿eh? Mira, 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 mira el sello. Para poner sellitos, ¿eh? De cera, ¿eh? Para lacrar, sí, sí. Sí, 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 ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Oye, pues está guay. Está guay, la verdad. Mongolia Certificated, claro. Eso está, esto tiene mucho nivel, ¿eh? Esto me gusta a mí. Este, el que se ha comprado esto me mola. Ahí el sello, poniendo el sello, haciéndolo institucional. Yo creo que estas cosas están guapas. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a intentar darle cumbia que nos quedan 15 minutos apenas. Vale, esto es. ¿Esto qué es? Es un gnomito. Gnomo de peluche para decoración navideña. ¿Vale? Un gnomo de peluche, da un poquito de grima. Pero ahí está, el gnomo de peluche. Estupendo. Decoración navideña, pues va a encontrar un montón. Es mío para mi madre. Pues ya está, muy bonito. Genial. Dice Macar, sellos de lacre para regalos o invitaciones de boda. Claro, también. Esto, sudo, highway to. ¿Sudo? Camiseta sudo a él. Programador Linux, camiseta. Está guay. En vez de ACDC, sudo. Pero entiendo que no significa sudo. Es cosa de programadores, ¿no? Alto frique. Claro. No es mía, pero la quiero. ¿Vale? Explicación informática, por favor. Muy Linux. Claro. Explicación, por favor. Explicación friki mientras paso al siguiente del comando sudo de Linux. Claro, pero no es que sudes. ¿Vale? Comando de administrador, ¿vale? Ok. Es el comando de admin. Sudo es un comando para ser administrador, ¿ok? Highway to shell. Ah, vale, porque pone highway to shell. Autopista al caparazón. Autopista shell, como diciendo dentro, ¿no? Si eres admin, pues te metes dentro de, ¿no? Para ejecutar cosas shell de Linux, claro, me imagino, ¿no? Línea de comandos. ¿Vale? Shell la línea de comandos. Shell la línea de texto. Ah, vale. O sea, que todo tiene un sentido. No es una traducción literal. O sea, tío, es que es muy friki esto, ¿eh? Esto, claro, hay que saber de Linux para entender esta camiseta, tío. Es que me cago en la puta, tío. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Dice Indiaco, yo trabajé con un colgado que tenía un altavoz de tamaño de la maleta, con ruedas y agarre telescopio incluido, y temblaba las ventanas y todo. Su puta... Joder, macho. Eso sí que es inadmisible, tío.
Ay, quiero una. Me pillé la camiseta y la sudadera. Y dice, joder, sí, sí, no, está claro, está claro. A ver, siguiente. Esto, un set de sillas. Jijian, juego de cuatro sillas, comedor estilo nórdico. Vale, ok, perfecto. Pues en esa compra la silla, 109 pavazos las sillas. Ten en cuenta que lo mismo en Navidad están más baratas, también te digo. Todo. Vale, esto es una pistolita de juguete que lanza aviones de corcho. Vale, muy chula. Lanzador de aviones, pistola de tiro. Perfecto, genial. Para lanzar ahí y putear a la gente, porque yo lo que haría con esto sería putear. O sea, yo si fuera un niño con esta pistola, lo que haría sería, pues eso, disparar a la gente. O sea, yo iría con el avión a matar a la peña. O sea, ay, Dios mío. ¿Vale? Estos son estrellitas decorativas para, ¿no? Luminoso, pegatinas para pared, una estrella, bla, bla, ¿vale? Para decorar una habitación de noche, que son luminiscencias de estas. Ok, guapísimo. Siguiente. Coño, una buena aspiradora. Solac Solution, aspirador versátil, escoba, mano y lanzar y lanza rincones. Batería de litio, depósito tal. Joder. Qué guay, tío. Buena aspiradora. Estas aspiradoras están chulas. Mola, mola, ¿vale? Para mi madre se las regalamos para Reyes. ¿Le regalaste a tu madre una aspiradora? No sé eso, como hijos, ¿qué os quiere decir? Regalaste una aspiradora. Pero bueno, bien. Es muy bueno y nos salió por 40 euros. Lo pidió ella. Bueno, si lo pide ella, entonces sí, ¿vale? Expresamente. Vale, vale, vale. Si lo pide ella, entonces sí. Si lo pide ella, sí. Me creo que si sale de vosotros es un poco como feo, ¿no? Mamá, toma una aspiradora para que sea más feliz, ¿no? Es como, uff, para reventar la cabeza, ¿no? Vale, un gorrete Salomón, Bernie, tal, cuánto. Gorrito ahí, Salomón. No conozco la marca, no conozco el gorrito, no conozco nada. Pero vemos una persona sexy, ¿vale? Persona sexy, llevando gorros, ¿vale? Estupendo. ¿Esto qué es? Clementoni, laboratorio de mecánica, Lamborghini Huracán STO, juego para montar coche de carreras, juguete científico STEM en español a partir de 8 años. Hombre, a partir de 8 años, este pedazo de carraco, no sé yo, ¿eh? ¿Pero lo montas de verdad? O sea, ¿son piezas que imitan a las reales? Porque lo dudo, ¿no? Lo dudo bastante. Está bonito, está chulo, la verdad, está guay. Pero dudo que esto se imite a las piezas de verdad. Esto será como un Lego, ¿no? O algo así, ¿no? Dice, si vos quieres la misma que la mía, se la regalamos. Que es la misma que la marca Taurus y vale como 25%, ¿vale? Toma una aspiradora que tiene en la casa de las cosas. Claro, es que ha costado un poco eso. ¿Vale? ¿Esto qué es? Altavoz Bluetooth 5.3, altavoz inalámbrico. Vale, pues esto es el típico altavoz que... Vale, que lo llevas por ahí por la calle haciendo también el gamberro. Pero que bueno. Yo había pensado tener uno en la cocina, porque, por ejemplo, Flaffy está siempre escuchando música por casa y todo el rollo. Y le dije, coño, habría que comprarte un altavoz Bluetooth para que no estés con el teléfono, sino que dejes el teléfono dando play y el altavoz sea lo que te llevas de un sitio para otro, ¿no? Y no te has que ir cargando con el puto teléfono, que a veces es un coñazo. Pero bueno, ya veremos. O eso, o poner altavoces en la cocina y, yo qué sé, en el baño, yo qué sé. Aquí en casa, pues, a veces nos duchamos con música. Entonces ponemos música en la ducha, yo qué sé. Mío también para el comedor con la tablet, dice Orbatov. Ah, vale. Y para la ducha, claro. Es que por eso digo que si te gusta escuchar musiqueta y tal, pues lo mismo sí que lo tienes ahí tal en el baño enchufado o la cocina y estás ahí cocinando y tal, estás con musiquita. Claro. ¿Vale? ¡Vamos! Hemos descubierto que el VIP también le gusta la lencería fina. ¡Claro que sí! Para el VIP. Terecei, camisolas y pareos, playa, vestido de baño... de bikini en gran, claro, con la cantidad de crema que se va a poner, hace falta un vestido de baño. Ya me han pillado, sí, totalmente. Ya tienes varios altavoces de Google, puedes sincronizarlo y que suene lo mismo a la vez en varios altavoces de habitaciones. ¿Ah, sí? No, no sabía, ¿eh? Ok. Bueno, pues aquí tenéis lo que va a cenar Chisum, ¿vale? Esto ya se lo va a poner él y pues, va a estar estupenda para la playa. Pues maravilloso. Llevamos ya el masturbador, las cuchillas, la colonia, la tablita de quesos, el masajador de espalda, el masajador puntual, la crema y esto. Es que esto es una fiesta. Esto yo creo que es insuperable. Eso, lo que está viviendo el VIP es insuperable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, estos son pieza tapiz de macramé. Estos son decoraciones, ¿no? Va a poner la pared estas cositas. Ok, vale. Esto lo he visto yo alguna vez. Sí, bien, ok. Esto es macramé. Esto se llama macramé. No sabía que esto se llama macramé. Simbo dice, yo tengo altavoz de Google en cada habitación y te lo digo por la canción suene por la cocina, el salón y se sincronizan. ¿Qué X canción suene en la cocina y el salón? Ah, vale, guay. Vale, esto es. Vale, esto se lo regalamos a mi madre. Es una aspiradora de ceniza para las chimeneas. Esto, mi madre, que vive en el campo, tiene una chimenea. Entonces necesitaba una aspiradora de cenizas. Claro, tienes una aspiradora especial que soporte cenizas incandescentes, ¿vale? No incandescente, pero sí caliente.
¿Vale? Entonces, una aspiradora metálica específicamente para ceniza. Y se la regalamos por Reyes porque la pidió ella expresamente, una aspiradora. ¿Es sin voz? ¡Una aspiradora! ¡Aprende! ¡Regala aspiradoras, cojones! Pero esta vez de ceniza. ¿Vale? Esto es potente como su puta madre. Esto mete la mano ahí y te absorbe los dedos. Esto es increíble. ¿Vale? Esto es increíble. A ver. Enchufe de pared. ¿Vale? Alguien se ha comprado los enchufes para cambiarlo por casa. Perfecto. Esto es mío. Esto cíclicamente lo vemos porque yo lo sigo comprando. Es proteína vegana. A veces desayuno estas cosas junto con las tostadas o lo que sea. Me hago mitad de leche, mitad de agua. Lo mezclo y me lo bebo. ¿Vale? Calentito normalmente. Y sea vainilla. Proteína vegana hecha con guisante. Está rica. De vainilla. A mí me gusta. ¿Vale? Y lo uso ya prácticamente como desayuno. No como aporte proteínico, sino como desayuno. ¿Vale? Vale, sigo mirando. Adaptador LED, tal. ¿Esto qué es? ¿Un adaptador LED? ¿Es un enchufe para enchufar LEDs en la otra punta o algo así? ¿Es un conector de LEDs de alguna manera? Ok. Ok. Un enchufe para LEDs. Ok. Esto es saco térmico de semillas y hierbas multiusos. Esto no sé por qué me suena que es lo que tengo yo. No es igual, ¿no? Creo que no es igual. Creo que no es el mismo. ¿O sí es el mismo? No lo sé. Yo creo que no es el mismo. Vale, pues un saco térmico de semillitas que la pone el microondas, lo calienta y te lo pone, está calentito, ¿vale? Y huele bien estas cosas. Hombre, cumpleaños, 40 años, hecho en España en el 43. Esto es una camiseta que me regaló mi madre por Reyes. La compró por Amazon y aquí la tenéis, ¿vale? Esta la compró mi madre. Aquí está. Por eso es bueno mirar esto después cuando pase Navidad, para no llevarme sorpresas. ¿Hola? 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 Esto, pero. Ahora sí que sí, ya está. Vale, ya está. Pues ya estaría. Ya tenemos completado el set. No. ¿En serio? ¡Ah! Ya tenemos completado el set, tío. Ay, Dios. No me lo esperaba, tío. De repente me ha dado con todas las chochadas en la cara, tío. Es que es increíble, tío. He merendado. Ponme a tope de turulo. He merendado. Ay, Dios. Uf. Ay. Espérate. Sí, te estoy leyendo, Steph. ¿Esto qué es? Ay, Dios mío. Esto está complicado. Eso está complicado porque es posible que tenga que parar directo y reiniciar, ¿eh? Porque esto es duro. Bueno, vamos a hacerlo por si acaso, ¿vale? Lamentablemente, ¿vale? Ay, Dios mío. Esto es que me van a desmonetizar hasta los jetes. ¿Vale? Esto es duro. Esto es terrible. Vale, hacemos una cosa. Ay, Dios mío. Es que claro, esto... No puedo hacer otra cosa. El vídeo luego lo tendré que editar. Vale, pauso por aquí. De Amazon, ¿vale? Luego lo empalmaré en edición y ya está, ¿vale? Me tocará editar. Vale, simplemente la parte anterior, pues el producto lo masturbaré, iba a decir. lo difuminaré para que no salga, ¿vale? Pero el nombre es 2-in-1 masturbador realista 3D vaginal anal oño. De bolsillo grande, juguete sexual masturbándose para hombres masturbadores eróticos masculinos. O sea, $22.99. ¿Vale? Por si alguien. ¿Eh?
Vas a empalmar un vídeo con otro. Qué buena expresión, claro, sí, totalmente. En fin, lo cierro. Esto podía haber pasado, esto no pasa nada. Yo sé que me la juego, muchas veces haciendo estas cosas, ¿vale? Vamos a lo siguiente, porque esto es terrible, ¿vale? ¡Cálmate! Claro, Steve está diciendo que todo muy lindo por los jajas, pero claro, te pueden cerrar el canal o al menos te pueden meter un strike o te pueden meter un susto, ¿vale? Entonces este tipo de cosas mejor cuando pasan, ey, no pasa nada, estamos bien, estas cosas pasan, no, nos las jugamos, pero preferible cerrar todos los directos, quitar el directo anterior y abrir un directo nuevo sin problema, ¿vale? A veces Twitch es muy delicado para esas cosas porque, claro, yo podría apelar, oye, no es contenido sexual, sino que simplemente es un objeto que ha salido ahí, tal, no sé cuánto, pero te puede tocar un moderador de estos de Twitch, ¿vale?, que revisan contenido que no le hace gracia. Entonces, como dependes de la decisión de una persona que no conoces de nada y tal, y que a veces está en otro país o lo que sea, pues te puede decir, no, te comes el strike, ¿no? Y te llevas dos semanas o un mes con el canal cerrado, ¿no? Y es una putada, ¿no? Bueno, Barbacen, he llegado tarde, pero ¿qué clase de productos te salen como recomendados? No, estoy viendo las compras de la gente, ¿eh? ¿El qué? No sé qué está diciendo, pero bueno, Steph está... No sé, bueno. No sé qué está pasando. Bueno, hay alguien que puso captura en el momento justo. Vale, ok. Claro, si los moderadores están explicando que no hagáis eso y lo hacéis, pues lo mismo, ¿verdad? Claro, sí, no, me parece bien. Vale, listo. Pues seguimos, ¿vale? Seguimos. Bueno, nada, esto es un... ¿Qué es esto? Una funda para el móvil con cuerda, ¿vale? Genial. Voy rápido porque se nos acaba el tiempo, ¿eh? ¡Oh, qué chulo, tío! Lego Marvel Motos de Viuda Negra y Capitán América. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! La verdad es que me gustan mucho los Legos y, claro, este tipo de cosas de los Vengadores mola un montón. Este tipo de cosas de los Vengadores mola un montón, tío. 16 pavetes, tío. ¡Qué chulo, tío! Lo único lamentable de esto es que es muy pequeñito y no te dará para montar mucho, la verdad. Es un juguete de montar muy sencillo. Pero molaría que fuera un set grande. En fin. Vale, seguimos por aquí mirando. Gente, cualquier cosa a los moderadores, ¿vale? Que pueden hacer lo mismo que yo y encima no tienen que distraerse del contenido. Lo digo porque sé que estáis hablando de cosas de esto. Hablar con los moderadores, ¿vale? Está Simbo y está Steph por ahí. Irles etiquetando para cosas, ¿vale? Vale, sigo yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Puede salir otra cosa mal, ¿vale? Y vamos a ir mirando. Vale, calzoncillo, perfecto. Otra persona que se ha comprado más calzones. Increíble, maravilloso, divino, tremendo. Ok, un ombligo, genial. Otra vez la sudadera, que esto ha dicho el vato que se la ha comprado él, que se ha comprado la camiseta y la sudadera, que ya sabemos que es de friki de Linux. Esto es un pedazo de televisión de 400 pavazos, un LG 4K Smart TV. Uf, mamá, ¿de cuántas pulgadas? 50 pulgadazas. Mira la televisión, la estaba disfrutando. Esto es regalazo de Navidad, ¿eh? Regalazo de Navidad, ¿eh? Madre mía. Bueno, vale, esto, alguien está comprando los conjuntos, ¿eh? Esto también será, evidentemente, también será Chisum. Lógicamente, también será Chisum. Chisum, ¿qué pasa con esto? Segundo conjunto, entiendo yo, claro, evidentemente, para el VIP. Esta además trae manguitas, lo cual está chulo. El tema de las manguitas está guay, ¿no? Es un detalle como que, ¿no? Puede darle un toque diferente, no es el típico conjunto de dos piezas, sino que ya pues, te metes ahí unos guantes, está guay, ¿no? Te da un toque para salir a la calle. Claro, este yo creo que es más para salir a la calle, lógicamente. Ahora mismo está disponible. Fundas para teléfono, ¿vale? Funda magnética además. Para iPhone, la pijada del iPhone. Pero que se vea bien la manzana, ¿eh? O sea, las fundas que se vea bien la manzana, que es una cosa que a mí me flipa, ¿vale? A ver, ¿qué más cosas por aquí? ¿Esto qué es? Secador de pelo profesional One. ¿Esto es profesional? ¿Los profesionales usarán este secador de pelo específicamente? Porque me parece muy poco profesional, por lo compacto que es, digo. Lo digo porque cuanto más grande eso es el motor, más potencia da. Entonces, ¿quería profesional un aspirador, un secador compactito de esto? Me suena de que son de juguete de viaje y tal. Si tiene buena potencia, dice Steph, ya, pero el problema es que al ser tan pequeño el motor es muy pequeño. Te digo yo que no, dice Chisum, claro, me suena a mí que no. Hoy es todo sobre potencia. Ah, claro, a ver, no es que sea sobre potencia, sino que efectivamente pues es un tema de, ¿no? De que la potencia... Vale, esto es una kalimba, creo que se llama, ¿no? Kalimba, 21 teclas para poner piano, pulgares, kalimba, pulgar, sí. Esto es un instrumento que como mi hermano es músico, se lo regaló mi madre a mi hermano por Reyes, ¿vale? Mi hermano está muy chulo, es un instrumento además muy simpático,
que se toca precisamente así. Se coge la mano así y vas tocando así con los pulgares, ¿vale? Y tú lo tienes que afinar, tú tienes que poner las notas que tú quieres poner, ¿vale? Viene una serie de notas que vienen todas duplicadas y tú la tienes que con un martillito, ¿vale? ¿Veis aquí el martillito? Tienes que aflojar y tienes que irla recolocando para que suene la nota que tú quieras en cada uno. Entonces, una vez que la tienes recolocada, ya puedes tocar la música. Está muy guay, es muy interesante. Es muy interesante. Como instrumento es la hostia, es muy divertido. Para los que os gustan, evidentemente, los instrumentos, ¿vale? ¿Esto qué es? Golden. Golden Substance. No sé qué es esto. ¿Qué es esto? No sé qué es esto, ¿eh? ¿Tres versiones? ¿Es una tarjeta o algo así? Es... No sé qué es. Es como un... Ah, es un disco, formato CD de audio. Es un disco. Ah, vale, que es un disco que se llama Golden. De... ¿No? O algo así, ¿no? Álbum para foto. No, creo que es CD de audio. Creo que es una música. Creo que es una música de alguien que se llama así, Golden. No sé. Veo a gente que parece coreana. ¿Será algo de K-pop o algo así? No tengo ni idea. Es que no sé quiénes son, tío. Un grupo que se llama Sustan. Pone abajo Jungkook. No sé. Retriever. No sé lo que es. No sé lo que es, tío. No sé lo que es. Música. Vale, esto es una grabadora de voz. Alguien que quiere grabar al jefe echando la bronca, lo cual me parece tremendamente bien. Recomendado. Recomendado que os grabéis, ¿vale? Grabado al jefe cuando eche la puta bronca. Alguien que ya se estaba preparando para Reyes. Alguien que ya se estaba preparando para Reyes, ¿vale? Alguien que ya estaba diciendo, venga, va, vámonos que nos vamos. Además de Kukushumushu, la fundita para el jamón, el bien tapadito. Esta funda, por cierto, no sé si lo sabéis, pero hay que ponerla a lavar de vez en cuando, por favor, ¿eh? Ese es mío que me regalaron un jamón y mi hermano me ha robado el cortador. Hostia, tú. Y te has comprado el de Kukushumushu, cabrón. Pues la telita a lavar, ¿eh? La telita a lavar, que eso camina solo luego, ¿vale? Vale, vamos para acá y ya estamos acabando. Uno, dos y los tres últimos. Venga, no me la jugáis ahora. ¡Oh, qué guapo! El libro de Loki, TVA Official Handbook, tío, qué chulo. By Uroboros. ¡Ey, qué chulo! Mío, dice Simbos, qué guay, tío. Mola un montón. Qué lamentable que no venga con lo que viene dentro. ¿Eh, Simbos? Lo que viene dentro. Eso es lo suyo. Ay. Dice, no, yo tengo drama de jefe en la oficina. Necesito una grabadora de esas. Pues esa grabadora en el bolsillo o el teléfono todo el día grabando, Simbos, y te haces de oro con lo que grabas ahí. Hay gente, ten en cuenta que hay trabajadores que durante meses han grabado conversaciones. Meses. Cuando llegan a casa las van clasificando por días. Y luego toman apunte de lo que se ha dicho ese día y tal para luego buscar más fácil. Y cuando llega el momento de denunciar o ha pasado algo, lo han despedido, ha sacado las grabaciones de meses y juicio ganado con indemnizaciones de muchísimo dinero. En fin. Estos son unos casquetes, ¿no? Unos casquetes, auriculares inalámbricos Bluetooth, ¿vale? Ok, perfecto. Genial, divino, tremendo. Perfecto, para hacer su deporte y sus cosas. Yo con estos que van por detrás de la oreja no me sé llevar, tío. Esos que van aquí por detrás no me sé llevar. No me acostumbro yo a eso, la verdad. Dice, ¿pero hasta qué punto es legal grabar todo? Dice Barbasten. Siempre legal, siempre y cuando tú participes, Barbasten. Eso es una cosa que aquí repetimos siempre. Es legal grabar cualquier conversación en la que tú participes sin previo aviso. Sin previo aviso. Chisun dice, son muy cómodos, ¿sí? No sé, yo es que esto de tener la oreja abrazada por arriba me da la sensación de que me va a molestar, la verdad. Dice Macar, ahora se ha puesto de moda grabar cuando te despiden. Es que eso es lo suyo. Dice Indiaco, creo que es la que le compraba a mi madre la grabadora, ¿sí? Vale. Seguimos. Y esto es lo último. ¿Esto qué es? Un Busy Board Montessori de fieltro maletines. Paneles sensoriales. Son como cositas de la enseñanza de Montessori para que los niños practiquen... la sinestesia y estas mierdas que jueguen con colores, con formas, con tal y este tipo de movidas. Está guay, no sé, lo dejaron a los peques, ¿no? Y están ahí jugando, están ahí haciendo cositas. Aunque esta niña lo vimos un poco grande para el tema Montessori. Lo vimos esta niña demasiado grande ya. Pero eso es. Vale, pues ya está, ya no me queda nada más, ¿no? Ya está, ya no me queda nada más. Pues listo, gente de YouTube, lo dejamos por aquí. Muchas gracias a todos los que habéis visto el enlace de Amazon para hacer las compritas. El próximo que veremos, pues será no sé cuándo lo veremos, pero los próximos meses, que será febrero y marzo. Estamos terminando marzo, así que pues quedará un tiempo, ¿vale? Compras de Navidad completadas, gente. Un besote. Nos vemos. Chao.